¿Qué tal, chicos? Bienvenidísimos al canal nuevamente. Hoy os traigo memes mexicanos del canal Meme Mexicano número 32. No lo he visto, no sé por qué no lo he visto, pero bueno, lo vamos a traer hoy a ver qué os parece. Hoy vamos a la camiseta de México, chicos. Que por cierto, ayer jugó, vamos a ver cómo quedó. Ayer ganó Argentina la Copa América y México contra Trinidad y Tobago no pudo. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? No me había visto el partido, pero me puse la camiseta pensando que le había pegado una goleada, pero no. Falsa alarma, 0-0. ¿Qué pasó, chicos? Contármelo, no me vi el partido ni el resumen, pero bueno, confío en vosotros y en vuestra palabra. Hoy, mexicanos, let's fucking go. Vamos allá. Nada que temer. Hakuna Matata. A ver. Ay, le sacó el ojo. Le pinchó el ojo. Nesquik. ¿Qué va a hacer? Ya verás. Ya verás. ¿Se lo va a beber? Coño. Uy, se lo estaba viendo, ¿eh? Se va a vomitar, güey. Me asustó y todo este men. Es que le hicieron reír. Este men me asustó, güey. Sonó súper duro. No. Buah. Yo voy por ese man y le tiro la gorra, ¿eh? Te vas a emputar, güey. Le tiraron las chanclas. Las chanquias. Hoy vamos a invitar a Ludovico Peluche. No mames, Vivi, ya cállate a la mierda. No entendí. Quedas en el baño del antro y... güey, no seas culero. Ah, pero por abajo, ¿no? Culero, ya estuvo bueno el chiste. Ey, ya. Ey, estamos en un antro, oye, ¿no? Pero por abajo, ¿no? Estado actual, pánico. Pues sí, por abajo, eso, ¿no? Se supone. Yo una vez, güey, cogí con una morra, güey, y pues me vine adentro, literalmente. Y le dije que... Me preguntó que si me puse el condón y pues yo le dije que no, va. Y pues dije, pues estaba superada, culera, ¿no? Y me dijo que en la nariz. ¡Qué pedo, güey! No entiendo. ¿La nariz? Esa madre parece perco. ¿Qué? No, pues cuidado. ¿Qué? No, pues. Cuidado. Y de las ingenias, a ver. Sí, el momento de la verdad. Team Kong, aunque les duela, alguien que le viene ahí. No, y puso Godzilla. Se ve a Team Kong. ¡No, pendejo! ¡Ese no era! ¡No, hombre! ¡Ya la cagaste! ¡No! Team Cody pone un Godzilla. ¿Pero vamos a adoptar? La Mantis. Hay que llamarla William. Hola, William. ¿Por qué siempre los bichos se le tiran a uno? Se pegó solo por huevón. Madre mía. Man, no sirve. ¿Cómo que no sirve? ¿Cómo que no sirve? No más, corta alrededor y cómetelo. ¿Qué? ¿No vas a estar gastando comida? En la tienda donde te es dura. ¿Eh? Lava el gato, pero este gato, güey. Y el pendejo bañó la niña. No, lava el gato y se puso a lavar el gato. Bueno, no encuentro fallas en su lógica. Así no, pendejo. Aprieta la botella. ¿A cuál? Ahí. Ay, pues, puta madre. ¿En serio, bro? No me lo puedo creer. No puede ser, es una mentira, ¿no? Eso tiene que ser mentira por cojones. Le echó gel como para ducharse. Y se queja de que le faltan mucho, dice. Si tiene cuatro... ¡Hola! ¿Cuánto está perdiendo esa mujer? A ver... Disculpe, ¿se va todo derecho? Sí, va, que le vaya bien. No. El bus de su puta madre. Claro, pobrecito. A veces no sé si eres muy obediente, muy buen perro, o realmente eres bien pendejo. Vente para acá, pendejo. Madre mía. Oh, no. Uy, uy, uy. No, ese man se tenía que caer sí o sí. La cucaracha. Ya duérmete, duérmete. ¡Ay, joder, tu madre! Ya duérmete, le dice. No mames. Uy. Es tantos policías para uno de una motoneta. Está cabrón. A ver, no. Creo que me paren nadie. Ya sería el... Hola.
colmo. Lo van a parar. Está tu policía para uno, sé que, y lo para, por huevón. Camión. Pero más adelante está este. Pero este es un ñamión. Ñamión. No. No sé, digo, yo solamente soy el chambelán de aquí de los 15 de Mario. Buenas. Ese man. Mira, güey, coquita de piña. ¡Ay, oh, güey, qué asco, güey! ¿De güey, piña? ¿Se la tomarías? Unos 10,000 baros me la chingo. ¿Tú por qué? 10,000 baros me la chingo, güey. Meado. Son meados. Se lo está tomando el otro. Son meados, yo creo. ¡Acabo de lavar el pinche carro! ¡Toma! ¡No! ¡Güey, no! Ese es más cómodo. ¿No? Ey, traes un rayón. ¿Qué te pasó? Sí, ¿verdad? Dale control, güey. O sea, la ta 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 ta. ¡Oh, tiene un rayón, dice! Madre mía, medio carro destrozado. Tiene un rayón, dice. Les vengo contando que vengo cansada del trabajo, ya saben, ¿no? Y no sé. No sé. No sé, hijo de puta. No, a mí me hace eso, ya puede correr el men, ¿eh? No tiene me. No puedo. No tiene país para correr. Pásenme su WhatsApp en los comentarios, pero solamente viejitas con terrenos y pensión. Para los falsos, entiérrenme el cuchillo de frente, que por atrás ya me lo han enterrado muchos. Ay, tranquila. ¿Se va a tirar todas las zapatillas o algo? ¿Qué hace? Toma, ¡hola en la cara a la vieja! Madre mía. Conecta. Ah, es que tiene control, güey. ¿Cómo se prende? Fíjate, güey, fíjate el control. No. Porque está caliente. ¡Ay! ¡Ah! Es que, ¡ah! Bob Marley atrás. ¡Hola! ¡Póngase verga, cabrón! ¡Póngase verga! ¡Qué taponazo! ¡Qué taponazo le dio, eh! ¿Me permite dar unas palabras? Sí, ¿quién habla? Yo, Leonardo Sney. A ver, dime. Es que hay un hijo de su pinche madre que me está saque y saque, no solo de esta clase, o sea, de varias, entonces, pues, nada más le quiero decir a ese güey que yo creo que ya es algo personal, porque en los pases de lista igual me saca. Me silencia, entonces pues ahí ya mando un mensaje al grupo de WhatsApp, pues que me mande un WhatsApp, le diga un punto medio y pues nos rompemos la madre, que lleve su cubrebocas, porque pues creo que esto es personal. Y ya que quede, porque pues ya traigo las manos calientes. Se va a caer. Se va a caer, güey. ¿Ves? Uy, pues se pegó bien, ¿eh? Menos mal que aterrizó la moto, también te digo, ¿eh? ¿Qué es? El perrito. Compra. Se puta. Compra. Mira, güey, está dormido. Fue. No mames, pinche joto. Pinche joto. ¿Cómo ven, amigos moteros? Estas puterías de ponerle tengo novia a la moto, esa mamada que. Mejor no cállate el hocico y vamos por tus dos pinches estampas. Sí, vamos. Así que muévete. Vamos por las estampas, yo por eso digo que también lo voy a poner ahí, que te amo. No. Órale, ¿cómo vas? La tóxica, ojo. Bueno, chicos, pues hasta aquí Meme Mexicanos, del canal Meme Mexicanos. Ya sabéis, como siempre, en la primera descripción os dejo el canal original, el video original. Por si queréis ir a ver, suscribiros y demás. Más tarde os tendré un vídeo y mañana os tendré un vídeo especial que voy a subir con mi novia Karen. ¿Sí? Está por aquí escondida. Aquí. Está escondida, chicos, es que está editando un vídeo. Que bueno, es un vídeo que ya hemos grabado, pero mañana, por sorpresa, os vamos a traer. Bueno, es una sorpresa. Mañana un vídeo, pero es una sorpresa que no vais a ver qué es. Así que mañana tenéis que estar atentos tanto al canal mío como al de Karen, que os lo dejo por aquí arriba. Que mañana, pues, tendré la surprise. La surprise es un vídeo, pues,
especial. Especial, que lo vais a ver. La lloración. Mañana vais a ver. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros y nos vemos más tarde, que más tarde subiré otro vídeo. ¿Ah? ¿De qué? Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Bye. ¡Os quiero! ¡Adiós!